que el cuerpo salga proporcionado, entonces un tubillo para que el cuerpo salga más o menos proporcionado es dibujar, o sea, hacer la forma que hemos dicho antes de hacer un óvalo que sea la cabeza, y para que para saber que el cuerpo está proporcionado, por lo menos con los cánones de un dibujo manga estándar, hay que hacer seis cabezas hacia abajo. Entonces la primera obviamente sería la cabeza, luego a esta altura en la segunda haríamos la línea de los hombros, por aquí más o menos la de la cintura, y entre la segunda empezando por abajo, por aquí más o menos las rodillas. Entonces así nos podemos guiar las proporciones de ya empezamos. Una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a definir un poco más la cara. Tenemos el cuello no tiene que llegar hasta esta línea, aquí es donde van los hombros, porque hacemos un poco así, definimos un poco, y aquí ya que se ve. Luego a la altura de la, lo que sería la segunda cabeza, hacemos el tórax. Por aquí la cintura. Y con los brazos también hay que llevar cuidado, si os fijáis los codos normalmente están a la altura de la cintura, ¿no? Entonces hay que llevar cuidado con eso de que no queden ni muy largos los brazos ni mucho. Entonces hay que, nos podemos guiar haciendo, por ejemplo, a la altura que hemos puesto la cintura, hacemos dos circulitos, que es donde van a ir los codos. Demasiado ancho de hombros, o muy cabezones, o con la cintura.